es un gran convivio, como sonaron los rayos, porque el negocio anda al 100, el que te anda celebrando. Pero tranquilo, mi compa, no se me ande acelerando. Manzanas a la redonda del fraccionamiento Cortés fueron sitiadas. Elementos de todas las corporaciones, parapetados y listos para repeler a quienes disparaban. Estamos atrapados en el fuego. Todos al suelo. Esa fue la orden. Los disparos por doquier. Cuando arribó el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, le tiraron. Minutos que se convirtieron en eternos. Mientras, por la frecuencia de radio de la policía... Con esta va a ser la cuarta, que les quede claro. Bandas rivales de pistoleros al servicio del crimen organizado se enfrentaron la madrugada del sábado en la peor jornada de violencia de los últimos años en Tijuana, Baja California. Se trató de un ataque entre dos células de la misma organización, la de los Arellano Félix, que entre ellas mismas se disputan el control de la ciudad. El violento choque en plena zona urbana de Tijuana ha dejado hasta ahora oficialmente 13 muertos y 8 heridos graves. 8 gatilleros fueron detenidos y aseguradas armas de gran poder. Muchos de los sicarios lograron escapar, algunos se asegura están heridos.